Si en Buenos Aires y en Londres también hay transbordador, no me hablen de aires y vientos, que bien los conozco yo. Al centro de Santander queremos ir en tiro. No queremos sube y baja en ningún transbordador. Porque si no, por ustedes, nuestra lucha sería infructuosa. Es decir, que les agradecemos su presencia y que estén con todos nosotros. Les vamos a informar de una cosa importante. Como no queremos perjudicar al comercio, como no queremos que el turismo se vea también perjudicado, hemos pensado que los sábados a esta hora puede causar algún problema en medio de la ciudad. Por lo tanto, vamos a hacer la próxima concentración el último viernes de mes a las 8 de la tarde, que ya el comercio está cerrando y que pensamos que perjudicamos mucho menos. Por tanto, no se olviden, aunque lo pondremos en los medios, que la próxima concentración será el viernes último de mes a las 8 de la tarde. Y esperemos no tener que hacer muchas más, porque nuestra alcaldesa haya reconocido que estamos aquí por algo y vuelva hacia atrás. Pero como esto lo vemos por lo menos por ahora un poco difícil, pues vamos a seguir en nuestra lucha. Por tanto, repetimos viernes último de mes a las 8 de la tarde. Y vamos a leer ahora un manifiesto para que quede claro nuestras reivindicaciones, por si alguien se confunde y nos pone alguna otra misión. Nosotros tenemos claro que no somos de ninguna tendencia política, que solo queremos luchar por llegar a nuestros lugares de trabajo y por tener la vida fácil que teníamos antes de todo este desaguisado. Vamos entonces a dar lectura al manifiesto. Han pasado 4 meses y nos volvemos a encontrar en esta plaza del Ayuntamiento de Santander. Somos los mismos que el pasado mes de abril. Vecinos, estudiantes, trabajadores, comerciantes, gente harta y aburrida. Seguimos molestos, preocupados y sin comprender la cerrazón de la alcaldesa de Santander, que después de haber admitido públicamente su error, sigue manteniendo un sistema de transportes que no funciona. Los vecinos... Efectivamente, con este sistema que no funciona. Los vecinos de Santander hemos vivido un duro invierno, una primavera surrealista, y vemos que siguiendo así nos tocará vivir un verano de lo más caótico. Se nos pedía paciencia. Señores, la hemos tenido, la hemos demostrado. Hemos estado aquí puntualmente, hemos sido pacientes, no hemos armado ningún jaleo. Estamos con toda la educación del mundo, solamente queremos reivindicar lo que nos facilite la vida tal y como la teníamos. Hace unos días en los medios de comunicación, Gema Igual nos preavisa de nuevos cambios, demandas, versatilidades de líneas, de los medios y de la paciencia seguramente de sus trabajadores. Yo me pregunto, si estuviéramos en otras ciudades, ¿esto seguiría estando así? ¿Este desaguisado seguiría manteniéndose? ¿Saben ustedes que tenemos vecinos que no lo permitirían? Luego, que no abuse de nuestra paciencia, porque ya estamos hartos, cansados y aburridos. Y también nosotros podemos dejar de ser pacíficos si nos hinchan ya las narices. Por lo tanto, por favor, que tomen medidas de una dichosa vez. No queremos más cambios. Queremos un sistema que funcione como el que teníamos el 31 de enero. Mejorable, pero eficiente. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no!
sexuales a nuestros trabajos todo el año, no solamente a la playa en verano. Queremos dejar nuestros coches en casa y utilizar el transporte público por el bien de la ciudad. Y porque se llama público, no es para torear, sino para usar. Queremos que nuestros hijos puedan acudir a sus centros de estudios con rapidez y seguridad y no haciendo un tour a la ciudad, que el transporte se llama transporte público, no turibús. Queremos poder ir al centro de la ciudad, al centro de salud, al hospital, a visitar a un familiar sin tener que sufrir un intercambiador como si esto fuera Nueva York. Somos Santander, una ciudad pequeña y no con tanto lío ni con tanto rollo. Exactamente, al centro de un tirón, al centro de un tirón. Queremos realizar nuestras compras en los comercios del centro sin tener que ir de peregrinación, que este no es el camino de Santiago, que se ha confundido, que queremos ir solo al centro, no a Santiago de Compostela. Queremos que el ayuntamiento nos escuche y abandone su cerrazón. Señores, no sé si se acordarán que a nosotros se nos acusó de cerrazón porque no queríamos ceder en ninguna de nuestras propuestas. ¿Qué se le llama a 4 meses de persistencia en algo que se sabe que no funciona, que han reconocido su error y que estamos hartos todos los colectivos, los conductores, los estudiantes, los ciudadanos, estamos hartos todos? ¿Qué se le llama a esto cuando no quieren escuchar ni siquiera a los partidos políticos? ¿Cómo se le llama a esto? ¿Cerrazón no? ¿Qué es? ¿Qué es esto? De verdad, de verdad. Han pasado 4 meses y seguimos sufriendo cada día de la semana la implantación del nuevo sistema de transportes público. No nos hemos acostumbrado y difícilmente lo haremos. Nuestros hábitos de vida, relación y la forma de entender la ciudad necesita un sistema que funcione. No necesita esta porquería que tenemos y que nos dicen que están implementando cambios, pero que no queremos cambios, que se den cuenta de una vez que no queremos implementar nada. Queremos volver a lo que teníamos, a lo que funcionaba más o menos, ahí mejorar, pero queremos volver a lo que teníamos. Señora Gema Igual, una ciudad no puede hacer distinciones entre norte o sur, entre este y oeste. Una ciudad ha de ser como su apellido, igual para todos, igual para todos. ¿Y en qué ciudad europea ustedes han visto que ningún barrio tenga conexión directa con el centro? ¿Pero y esto qué es? Pero si estamos en Santander, es una ciudad del norte de España, no estamos en América, por lo tanto, por favor, ¿cuántas cartas se deben de publicar en la prensa local para que ya nos hagan caso? ¿Cuántas entrevistas se deben de realizar en los medios de comunicación? ¿Cuántas bolsas de basura azul deben de colgar nuestros ciudadanos que andan más preocupados en quitarlas que en cambiar este dichoso sistema? ¿Cuántas mociones deben de presentarse en el ayuntamiento? Se han presentado de todos y cada uno de los partidos políticos que representan a nuestra ciudad. ¿Cuántas más necesitan si no hacen ni caso, si no escuchan cuando se están presentando las mociones? Si están dedicados cada uno a lo que pone en su móvil y a lo que pone en su ordenador. Por favor, un poco de educación. Necesitamos que se nos escuche, que los políticos son nuestros representantes. Por lo tanto, un poco de respeto a quienes nos representan. ¿Cuántas veces tienen que salir los vecinos a la calle enarbolando sus mensajes? ¿Cuánto más nos quieren ver como hoy? ¿Y cuántas firmas de vecinos necesitan? ¿Cuántas tenemos que entregar? Les hemos llevado ya casi 10.000. ¿Es que no son representativas de un colectivo de los barrios? ¿Es que no les parece suficiente? Pero si somos una población muy pequeña, yo creo que ya está bien. Por lo tanto, somos los vecinos de todos los barrios y pueblos de Santander que deseamos que nuestra ciudad nos escuche y entienda nuestras necesidades, que es para lo que hoy y todos los meses nos reunimos, para que se dé cuenta de que seguimos siendo unos absolutos perjudicados. Pedimos un transporte público y justo para toda la ciudad, no solo para el centro, sencillamente porque
Todos somos Santander. Todos somos Santander. Todos somos Santander. Porque no sé si hemos podido a todos, les hemos entregado unas bolsas azules. Vamos a ponerlas en la puerta del ayuntamiento como hicimos en la anterior concentración. Y también les queremos avisar de algo. ¿Saben qué? Hace poquito... ¿Qué pasó? ¿Saben? Perdón, cosas del directo. ¿Saben que hace poquito estuvimos en el autobús de Peña Castillo, que llegamos dos autobuses, no uno, sino dos, y fuimos al intercambiador y allí despacito, sin molestar a nadie, cruzamos al otro lado? Bueno, pues el día 1 vamos a hacer lo mismo en San Román. Es decir, vamos a coger a las 6 de la tarde el autobús número 17 en Corbán y vamos a ir hasta el intercambiador. Y en el intercambiador vamos a cruzar despacito, porque somos gente mayor, porque necesitamos hacer las cosas despacito. Por lo tanto, les ruego y les pediría, por favor, que nos acompañen. Día 1 a las 6 de la tarde en Corbán, cogiendo el número 17. Vamos a llenar, por favor, como en Peña Castillo, dos autobuses para que se den cuenta de que todos los barrios estamos en la misma unión. Todos los barrios queremos de nuevo el autobús como estaba. Muchas gracias por su asistencia. Porque no sé si hemos podido a todos, les hemos entregado unas bolsas azules. Vamos a ponerlas en la puerta del ayuntamiento como hicimos en la anterior concentración.